hijos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shai vamos a hacer primero un PvP, segundo un registro y tercero una raid de Creselia, hijos. Con César nuevamente, me ha acompañado, este es mi segundo día que me acompaña, así que estoy muy feliz, estoy aquí con él. Estamos compartiendo el día a día. Así que nada, nos vemos. Suscríbanse, dejen like, comenten bajo video, compartan el canal, no se olviden de eso. Y denle el botoncito de suscribir ya. Cuídense. Hola hijos, ¿cómo están? Estamos aquí con Don César. Me acompañó otro día nuevo porque quiero seguir mejorando el PvP. Bueno, y César siempre me acompaña, la verdad. Me tengo que agradecer muchísimo. Así que vamos a intentar nuevamente, está cagado frío César, desafiarlo en otro combate y esta vez poder ganarle. La última vez no le ganamos porque yo me equivoqué. Vamos a hacer una ultra de nuevo. Combatamos. Yo me equivoqué. Fue un error grave mío. Garrafal. Pero no importa. Sé que voy a poder por lo menos enmendarlo de todas maneras. Es una buena pregunta que poner, ¿no? Es una muy buena pregunta. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Ahora sí lo vamos a hacer bien, te lo juro. Yo estoy listo ya. Estoy listo, listo. Vamos que se puede. Vamos a ver quién es lo que está bien. No sé qué va a tirar primero, ¿sí? Pero si me tira. Sentil. Ok, ambos son del mismo tipo, así que prácticamente no debería pasar nada. Ok, va a cambiar uno, no importa. Clasificada, no importa, vamos a cambiar. Cambiemos, porque si no me va a hacer verga. Esta vez no me voy a equivocar, esta vez no me voy a equivocar. No va a ser como la partida que jugamos, o sea, el día anterior que jugamos, que efectivamente me hizo cagar. Me hizo cagar por un error mío. Veamos. Ya no tiene escudo, así que da lo mismo. Se va a tener que comer, tío. ¿Sí? Ah, tiene escudo. Sí. ¡Oh, tiene un escudo! ¡Coche tu madre! No. Ya, ok, le gané. Le gané con ese, no hay ningún problema. No importa que Onix haya quedado para el nepe, porque quedó para el nepe. O sea, es Steelix en realidad. Pero sé que me viene bien. No, ni siquiera te veo, va. ¿Y ahora quién tira? Esa es la pregunta del millón de dólares. Vamos a tirar a Pochamón. Ahí había cargado el poder. Me hace chicar. ¿Otro más? Sí. ¿Tan rápido? Bueno, me hizo cagar en un tiro. Yo no entiendo por qué lo cargo. ¡Ay, pero weón! ¿Cómo tanto? ¿Tan rápido carga? Sí, lo carga rápido. No, es una bestialidad. Me va a ganar de nuevo, chicos. Es una bestialidad, ¿no? El hombre, o sea, de nuevo cargó, mira. Sí, lo cargó. ¿Pero cómo tan rápido ese weón? El básico, el rápido. Creo que más furia. Ya, pero me voy a hacer cagar. ¿Es que lo carga rápido el? No, pero me hizo cagar. No, si me tira un poder me mata. Pero no importa, me va a tener que acostumbrar a perder tiempo hasta que realmente pueda mejorar. Ya me ganó. Aletazo en la cara, aletazo en la cara. Me ganó, hijos. Me ganó nuevamente en otra partida, otro día. No importa, vamos a seguir dándole, tratando de mejorar. Híjole, come moco. Así que nada, hijos. Seguimos adelante. Cuídense. Never be.
chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy seguimos aquí con César en la misma banquita, pero otro día. Y este día, cada día, o sea, este es mi tercer día de registro, si no me equivoco. ¿O no? Mi segundo día de registro, sí. Uno ya se va olvidando las cosas, pero bueno. Y vamos a registrar a un chico ahorita que está por aquí. Chevrolet 91, mi primer registro. Hay que ya empezar a completar el Pokédex de a poquito, pero vamos a ir completándolo, definitivamente. Pero solamente los que tengan buenos IV, porque si no, no sirve. No tiene sentido. No lo tenía y me falta la evolución. Pero no lo voy a evolucionar ahora. En este momento no lo voy a evolucionar, me voy a ir por Poliwag, que tiene 12 evoluciones y tengo un Poliwag 100, así que vamos a evolucionar este Poliwag definitivamente. Y vamos a hacer las dos evoluciones, que yo la verdad que yo me conocía una, pero no me conocía la segunda. Así que vamos a ver cuál es la segunda. Y la segunda sería, veamos. Ok, se desbloquearon varias cosas. ¿Cuál decís vos? Que uno es lucha agua y el otro es. Pero agua. ¿Cuál es mejor? Según tu opinión. Pero pues ya no igual, yo creo que me quedaría con el agua lucha. ¿Con este? No, el de arriba. ¿Este? Sí. Este es 100% IV, ojo, no es cualquier wea. Pero como queremos tener los dos, vamos a evolucionar otro 91, que este no esté 100, el otro es 91, para tener ambos y registrar ambos luchamones. Tengo las tres, ahí. Y acá vamos a nuevamente evolucionar. Pero ahora la otra. Y esta debería ser solamente una vez luchada. ¡Conche tu madre! ¡Dios santo! Me equivoqué. Es el mismo. ¡Qué huevón más tonto! Me equivoqué, chicos. Me equivoqué. ¿Qué hago? Ya no tengo otro. No, porque... ¡Tengo dos Poliwag! ¡Dios santo! Ya no importa, vamos a ir a por el chico ahorita. Lo quería guardar, pero bueno. Ya está. Ya está hecho, ya está. O este de acá, a ver. Aquí. Este no lo tengo ya, este es una buena chupete. No lo tengo. La cagué, ¿qué les puedo decir? La cagué. La cagué. La cagué. Y... ¡Júpiter Evolución, no! Este bueno es más feo que la chucha, pero bueno, no importa, uno registró de todas maneras, no lo tenía. ¿Lo registró, no? ¿O no? ¿No lo registró? No. ¿Lo tenía? No. No lo tenía, ¿no? No. Ya, sí lo registró, chicos, así que nada, esto va a ser por el día, por ahora en realidad, así que nada, los veo. ¿Cómo están? Estamos aquí con César en otra raid de Cresselia, otro día más, otro hermoso día más. Probablemente van a ver que la primera raid de Quiroga la van a ver, yo creo que el día jueves, antes no, porque me tengo que dedicar a editar los videos, a juntar los videos y hacer todas las tomas bien antes de poder subirlos, así que
Eso es lo que van a ver probablemente, si sí, se van a preguntar por qué no habíamos subido antes Radio de Quiroga, porque tengo que organizarme, hijos, organizarme. Este ya sería nuestra última raid de Cresselia, y ya no más, porque ya tenemos muchísimos. Y ya vendrían solamente raids de Quiroga de ahora en adelante. Ese sería como ya lo último. Estuvo bastante bien, creo que yo. Estuvo bastante bien, ¿no? ¿Tú llegaste al 100? ¿Sacaste el 100? No, pero voy a sacar tus caramelos. Yo saqué un 1630, bro. ¿Sí? ¿Otro más de 98? Sí, saqué uno más. Sí, me sacaste el Shiny, el de 100. El 100. 1630. Harto caramelo, sí, todo maxiar, todo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que más de lo que pude haber sacado, no se puede sacar. O sea, ahora hacer cagarse con la ballena. Ahora con Quiroga, hacerse cagar con Quiroga, a ver qué pasa. Normal, chicos, no. Normal. Ya no podemos sacar otro crecer a Shiny. No importa, es parte del oficio. No me siento mal, no me siento nada mal, me siento bien. Un excelente, así que genial. ¿Nada? Normal. Mi última crecería. Oh, también es normal. Ya, son todos normales, terminamos las raids de Creselas con normales, chicos. Con normales. Y no quiere entrar. Quería sacarle excelente, pero no pude. Voy a esperar a que ataque porque igual creo que va a atacar. Y ahí voy a tirar uno más. Me quedan 5. Espero capturarlo. Genial, es muy fácil tirarlo, la verdad, no es tan difícil. El tema es cuando tú quieres tirar excelente, es mucho más difícil, pero nada es imposible. Voy a esperar que me ataque, man, antes de atacar, antes de tirar. No me voy a confiar, chicos, en tirarla y que me ataque. Ahora no me ha querido atacar, pero va a atacar definitivamente. Atacó. Oh, fallé un tiro. La tiré muy, muy mal, muy hacia allá. 2. Oh, se escapó. Miren, la verdad no estoy preocupado, no me importa gastar varias piñas, y si no lo atrapo, da lo mismo. Sí, da lo mismo. La verdad. Me queda una bol y no me queda nada más. Y atacó de nuevo. Perdí la Cresselia, mi última Cresselia del universo. No importa, estoy feliz. Así que nada, hijos. Cuídense. Acá les dejo con César para que se despida. Cuídense, cabrón. Bien. Y nos vemos pronto. Verga, hijos, estoy manejando y me acaba de salir algo que yo no creo, que no lo creo, que no lo creo. Yo sé que soy un puto irresponsable, pero es que no lo creo. Mírenme la cara que tengo. Dios santo mío. Me acaba de salir algo que nunca pensé que me saldría, porque está saliendo muy poco esta mierda y me acaba de salir. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Me acaba de salir un Rattata Shiny. ¡Ah, Shiny! Y voy a prender un poco la luz para que se me vea la cara. ¡Ah, Shiny Rattata! Así que nada, hijos, estoy muy feliz. Cuídense.